Yo me llamo Ángel Rumi Pulla, 39 años, y yo trabajaba en construcción. ¿En dónde estaba trabajando? En Lenta. ¿Cuándo ocurrió este accidente y qué es lo que pasó? Bueno, yo estaba viniendo del trabajo a las 5 de la tarde, y ahí nos estaban viniendo suave, estábamos faltando 2 metros para llegar, y no, mi amigo ya no avanzó también a frenar, porque si frenaba también nos íbamos a impactar en la mitad del carro, nos íbamos entrando ahí en el carro, si no nos caíamos en la calzada. Del taller de él sale de una y nos cierra la vía, ya no había paso para ningún lado, y ahí caímos a los montes, a los chilcos por ahí, caímos fuera de la calzada. Le llamé a mi hermano que me venga, que dé llamando a los bomberos, que venga a rescatarme, que tuve un accidente. Entonces me rescataron, llamaron los cuerpos de bomberos, todo, entonces yo ya no podía ni mover nada, entonces ahí ya me trajeron al hospital de Girón. Enseguida a operar, me mandaron a Cuenca, en Cuenca no me operaron. Entonces me dijeron que estaba ahí, que no hay quirófano, no hay camas, no hay nada, está todo colapsado. Me regresaron vuelta por 5 días que vuelva para la operación. Entonces de ahí me dijo que estaba ahí, ya para la operación, en 5 días me regresé a Cuenca. Entonces de ahí ya me dijeron que estaba inflamado, que tiene que bajar la inflamación para poder operar. De vuelta me mandaron aquí a Girón, al hospital de Girón. Y ahí estaba, y ahí sentí mucho dolor, demasiado, y estaba demasiado dolor, ya no me aguantaba. Entonces yo dije a mi familia, por favor, ayúdenme, echen una mano, llévenme, me hacen una clínica, ayúdenme, porque yo no soporto más el dolor. Entonces mi familia me llevaron a la clínica Santa Inés, y ahí, dando gracias a Dios, me operaron. En dos partes está roto, eso no tengo movilización para nada. Creo que me pusieron unos clavos, algo así, le comentaron, pero a mí no me dijeron nada. Yo cuando yo me di cuenta ya estaba operado, dando gracias a Dios ya estaba acostado, ya me dijeron los doctores que ya estás operado. Entonces ya ahí mandaron las radiografías, todo, dijo, todo, salió todo un éxito, me dijeron. Ahora me recomendó el médico que me cuide, que después de 8 días que regreso, vuelta para ver cómo está, para hacer unas radiografías. De ahí para adelante, pues, seguirían las terapias, seguirían así los medicamentos, todos esos. Sí, no puedo ni trabajar, no puedo hacer nada. Yo trabajaba para mis 3 hijos que tengo, dando gracias a Dios, a mis hijos no les faltaba nada, pero ahorita no puedo trabajar, no puedo nada, no puedo ni hacer nada, estoy inmóvil. Reposo por 1 año, me dijo el doctor, que ahí poquito a poquito, ya después de 1 año, a ir asentando el pie, a ir caminando. La otra persona que estaba con usted en la moto. Él es un amigo que se llama René, él también es un muchacho así mismo que andamos trabajando, era compañero de trabajo, él también está inmóvil, está así, también está en recuperación para 3 años él. ¿Es peor la situación de él? Sí, es demasiado la situación de él. Él está roto una pierna, está roto la rodilla, está todo, casi toda la pierna entera él tiene platino. Y la persona que estuvo involucrada en el accidente se ha contactado con ustedes. Sí, ese día sí llegaron ahí, pero ya habían llegado a un acuerdo. Después ya no quiso saber nada el hombre también, ya se echó para atrás. Y hasta el día de hoy nada, no está. Mi familia están andando por ahí, pero quizás algún rato, ponga mano en el corazón, él también se ponga de parte. Y nosotros no tenemos la culpa, tienen la culpa él, y tal vez lleguen a un arreglo, no sé cómo será. Y sí, las personitas de buen corazón que estén viendo este video, que echen una manito, me ayuden, que me colaboren. Puede ser hoy conmigo, mañana con ustedes. Necesito para mis medicamentos, necesito para pagar las deudas que estoy endeudada de la operación. Yo también soy una persona de bajos recursos, no tengo, no quisiera a ninguno que le pase estos accidentes, porque son insoportables. Por primera vez a mí que me pasa, es tan doloroso y es tan horrible que rompes un brazo, una pierna, quedarse inválido por pocos días, estar postrado en una cama.